Not long. We hope more life. Work. Kill. Maybe Quill's notice. Maybe they share the old blood. We are maggots, but eventually, even maggots can fly. ¿Qué hubo, gente linda? Andus por acá. Con la actualización de la sangre ancestral, hemos visto la inclusión de los liches de Cuba, un nuevo sistema que tiene por intención ofrecer algo que muchos hemos estado pidiendo desde hace mucho tiempo. Una variante de contenido recurrente, un sistema de progresión a largo plazo y recompensas que valgan la pena. Aunque hoy no vamos a discutir si los liches cumplen o no con ese propósito, en este video estaremos viendo todo lo referente a la cacería, cómo generar, cómo rastrear y finalmente cómo eliminar a un liche de Cuba. Si están interesados o interesadas, quédense conmigo este ratito que ya empezamos. Por supuesto que la mejor manera de comprender el sistema es viendo sus tres partes esenciales, o sea, la creación, la cacería y la eliminación, por lo que vamos a dividir el video en tres partes, así que sin más dilación, vamos allá. La creación de un liche es tal vez el paso más sencillo, ya que una vez completada la guerra interna tendrás acceso a este sistema que te permitirá, dentro de una misión Grenier normal de nivel 20 o superior, o sea, nada de salidas diarias, fisuras, aventuras o sectores oscuros, encontrarte con las larvas de Cuba. Estas unidades salen al azar luego de que la pantalla pestañee de manera similar a como sucede cuando llega el Stalker y luego también de que una guardián Cuba dé un pequeño discurso. Estas larvas de Cuba son fácilmente identificables gracias al icono especial que las marca, ya que tiene la forma de un parasón. Una vez encuentres a la larva de Cuba, solo queda eliminarla y así obtendrás tu liche. Ahora bien, que este sea el paso más sencillo no quiere decir que sea el menos importante, porque mucho de cómo luce un liche, sus habilidades y la bonificación del arma elemental que trae se deciden acá. Empecemos con lo más importante, el arma. Como muchos sabrán, cada liche tiene un arma especial, de la variante Cuba. Cada una de estas armas son versiones mejoradas de variantes ya presentes en el juego o son armas completamente nuevas, y se generan al azar una vez creado nuestro liche. Pero lo que las convierte en interesantes es su bonificación elemental. Esta va del 25 al 60%, algo que tampoco podemos controlar, o sea, es completamente aleatorio. Pero el elemento mismo que compone el arma sí es controlable, ya que esta bonificación puede llegarnos en la forma de 7 tipos elementales: impacto, calor, frío, eléctrico, toxina, magnético y radiación. Como podrán apreciar, esta tabla de la wiki nos resume el proceso de control de la bonificación elemental. Cada warframe, como potencial progenitor de un liche, está atado a uno de estos elementos, y si me preguntan, mi recomendación personal diría que en estos casos hay más variedad de la que puedas pensar. Por ejemplo, si quieres un arma cuya bonificación luego pueda ser transformada en daño viral, puedes optar por frío o toxina. Si quieres una corrosiva, puedes entonces buscar eléctrico o toxina también. Otro elemento que recomiendo es el calor, quien vio un cambio importantísimo con esta actualización. Y si a lo mejor estás buscando algo para cazar idolones, entonces la radiación es un tipo de daño particularmente bueno. Sin embargo, los elementales básicos nos ofrecen la posibilidad de luego ser convertidos en compuestos o secundarios, algo que les brinda más flexibilidad y por ende serían mis recomendaciones, variando el tipo en específico de acuerdo al gusto e intención de cada jugador. Algo que seguro muchos se preguntarán es cómo funcionan los agrietados en las armas Cuba, y es que con esta actualización de la sangre ancestral se modificó el funcionamiento de la disposición agrietada. Ahora este se ajustará por cada arma en lugar del sistema anterior que tomaba en cuenta a las familias de armas. O sea que en lugar de tener una disposición similar para todas las versiones de una misma arma, esta variará incluso dentro de esa familia, lo cual explica cómo un arma Cuba posee disposición de 3 cuando su variante original posee una de 5. Sin embargo, la bonificación elemental no es lo único que podemos controlar a la hora de crear un liche, sino que siguiendo la tabla de bonificaciones que les presenté, ello nos posibilitará determinar las habilidades que tendrá este enemigo, el cual accederá a uno de 7 sets diferentes, que consisten en versiones Cuba de habilidades de frames como la piel de hierro de Rhino, la bola de fuego de Ember o el miasma de Sarin.
Además, aunque esto último es algo que he apreciado pero no sé si es 100% cierto, el sexo del Lich también dependerá de nuestro Warframe. Si el frame con el que creamos a este enemigo es masculino, entonces el Lich será femenino y viceversa. No obstante, esto puede ser simplemente una coincidencia, así que no lo tomen como escrito en piedra. Ahora bien, como otros factores que no podemos controlar a la hora de crear un Lich de Cuba y en adición al porcentaje de la bonificación elemental, tenemos al rasgo particular de cada Lich que define su personalidad. Además, de manera aleatoria, también con cada Lich que creemos tendremos la posibilidad de generar una efímera. Y al respecto tenemos una para cada tipo elemental del Lich, lo cual hace un total de 7 siguiendo la tabla que les presenté. Como dato final, y esto lo más probable es que sea un bug o algo por el estilo, tenemos que luego de eliminado un Lich, no siempre podremos crear otro de manera inmediata, sino que a veces toman un par de misiones para que aparezcan las larvas de Cuba. Además, y esto me sucede actualmente a mí, no puedo crear Liches fuera de Setna, que fue el primer planeta donde creé uno. Al parecer mi proceso creativo está limitado a ese lugar. He tratado de crearlos en la fortaleza Cuba sin éxito, y antes que lo preguntes, no. El porcentaje de la bonificación elemental no varía de acuerdo al lugar de creación. Ahora mismo tengo una Liche con las estuvas gemelas y una bonificación elemental del 50% creada en Setna. Una vez concebido a este enemigo, llegó la hora de cazarlo, lo cual a los ojos de muchos es la parte más tediosa y compleja del proceso. Pero antes de explicar el cómo, tenemos que explicar el por qué. Para poder eliminar a un Lich, primero tenemos que conocer su Requiem, o sea, la combinación de mods especiales de Parazón que permitirá vencerle. Estos modificadores se adquieren mediante las reliquias del mismo nombre que caen de dos fuentes principales. La primera son las fisuras e inundaciones de Cuba, que nos darán un 50% y un 100% de oportunidad, respectivamente, para que caiga una de estas cuatro reliquias. La segunda son los vasallos del Lich, quienes al ser eliminados con un remate de Parazón, tienen un 5% de probabilidad de soltar una de estas reliquias. Dentro de ellas, los mods Requiem son un drop poco común, y además podemos encontrar otras cosas como planos para adaptadores Exilus de armas y fragmentos de agrietados. Por lo tanto, antes de comenzar cualquier persecución, recomiendo tener los 8 modificadores Requiem: Lok, Zata, Riz, Faz, Yahoo, Vome, Netra y Kra. Y si les soy sincero, el farmeo de las reliquias es una preocupación a corto plazo, porque eliminando vasallos, verán cómo en un futuro tendrán hasta para regalar. En mi criterio, el problema fundamental será el farmeo de vestigios del vacío, pero no nos adelantemos. Ok, ya tenemos nuestros 8 Requiems, hemos creado el Lich y llegó la hora de cazarle. Pues al crearle comenzará a generar áreas de influencia, las cuales se van extendiendo a medida que este enemigo va subiendo de nivel. Podemos identificarlas a través de estas manchas rojas que se van extendiendo a través de los diferentes nodos. Al principio es un solo planeta, pero en fases avanzadas puede abarcar una extensión importante dentro del sistema origen. La idea de perseguirlo se debe a que es la única manera de reunir susurros o murmurs en inglés, y para ello hay dos métodos fundamentales. El primero es a través de los vasallos de Lich, quienes al ser eliminados llenarán un poco el icono de la pista. Para las primeras dos pistas, requerimos eliminar a 30 vasallos por cada una, mientras que la última son 70. Ello quiere decir que para reunir las tres pistas necesitamos un total de 130. Sin embargo, este proceso no tiene por qué ser tan tedioso o largo, ya que durante la búsqueda el Lich puede aparecer e incluso, si no tenemos todos los Requiems en el orden correcto, ser eliminados también contribuirá al progreso, ya que cada vez que seamos derrotados llenaremos la pista correspondiente con la cantidad de murmuro equivalente a la que obtendríamos al eliminar a 10 vasallos. Para poder acceder a estas misiones donde aparecen tanto los vasallos como el Lich, tenemos que optar por la misión de influencia en lugar de las normales. Acá encontraremos enemigos a niveles más altos que los de costumbre, sin contar que ese nivel sube a medida que el propio Lich va subiendo de nivel. Otro factor a tomar en cuenta durante la persecución es que cuando recibimos las pistas, estas no nos indican el orden concreto de los mods Requiem, sino que están al azar y queda por nosotros ir descubriendo dicho orden con cada encuentro que tengamos con el Lich. Como ya les había mencionado con anterioridad, este enemigo va subiendo de nivel, algo que ocurre al ser derrotados por él. Esto a su vez presenta dos consecuencias. La primera es obvia, el Lich se hace más duro de pelar, y la segunda es que incrementará su área de influencia a más planetas dentro del sistema. También, al completar misiones dentro de estas áreas de influencia, el Lich nos cobrará un impuesto consistente en una fracción de los recursos, mods y créditos que hayamos colectado, aunque todo ello nos será devuelto al derrotar a este enemigo, y dicha leva no abarca absolutamente todo, sino que hay excepciones, como por ejemplo la reliquia Requiem.
Ciertamente no es posible farmear de manera intensiva a los vasallos o lacayos del Liche, ya que no aparecen de manera ilimitada incluso en misiones interminables, pero una estrategia muy sencilla es aprovechar los encuentros con el propio Liche, ya que durante estos se incrementa la cantidad y frecuencia en la que salen los vasallos, por lo tanto podemos ir eliminándolos para luego encargarnos del jefe. En lo personal he notado que aunque no es necesario enfrentarse directamente al Liche hasta tanto no tengamos todas las pistas para los Requiems, hacerlo acelera el proceso, además que sirve como una manera de decantar el orden de los modificadores. En cuanto a esto último, deben tener presente que cuando nos equivocamos de Requiem, ello no quiere decir que el modificador no entra en la combinación, solo que ese no es su lugar adecuado. También, cada Requiem tiene un total de 3 cargas, o sea, puede ser usado hasta 3 veces, pero solo se considera un uso cuando se elimina o avasalla al Liche sin importar que en algún punto hayamos acertado en parte de la combinación. Repito, para que la carga de los Requiem se consuma una vez, tenemos que usarlos en el orden correcto a los 3. Bien, una vez sepamos el orden correcto de los Requiems, queda el eliminar o convertir al Liche a nuestra causa. Lo primero nos dará acceso a su arma Cuba Espacial, y lo segundo hará que este enemigo se convierta en aliado y nos ayude a cada rato, algo así como lo que hacía Arlo al principio de la serie del emisario dentro de Onda Nocturna. Algo a tomar en cuenta es que el arma se encuentra en la fundición, o sea que cuando derrotemos al Liche, entonces debemos llegarnos hasta ahí, y si tenemos espacio suficiente, entonces podremos reclamarla justo como lo hacemos cuando fabricamos una completamente nueva. No obstante, para cualquiera de estas dos opciones, primero tendremos que ablandarlo, y este proceso solo se consigue con su buena dosis de plomo. Lo primero es que recomiendo hacerlo a distancia, ya que en el combate cuerpo a cuerpo el Liche tiende a agarrarnos y lanzarnos, lo cual hace muchísimo daño. En cuanto al frame para combatir, hay dos opciones. La que están viendo implica el uso de un tanque, alguien que aguante lo suyo, porque a niveles altos un Liche puede pegar bien fuerte, sobre todo si decide usar sus mejores habilidades. Sin embargo, otra variante es usar a un frame invisible, porque estos enemigos no podrán atacar aquello que no pueden ver, además que no usarán sus habilidades y por ende todo será mucho más fácil. Cada Liche tiene 3 fases, o sea que debemos ir bajándole la salud hasta que se consuma una de sus barras. Luego de ello, debemos acertar con uno de los Requiems para seguir a la segunda y así sucesivamente hasta que este enemigo quede presto para lo que sea que queramos hacer con él o ella. Ahora bien, el tema de hacerle daño a un Liche puede parecer sencillo, solo pégale hasta que pare y quede abierto para un remate con el parazón. Pero incluso esto tiene su táctica, porque los Liches son inmunes a los estados, ello quiere decir que lo más recomendado es aproximarnos a este enfrentamiento de manera similar a como lo hacemos con un Eudolon o una Orbe Madre. O sea, modear el arma que vayamos a emplear, teniendo en cuenta las debilidades que nos presenta el enemigo y priorizando críticos y daño puro. Si se fijan, dentro de la interfaz del Liche, que encontramos junto a la pestaña del menú de Onda Nocturna, tendremos acceso a información sobre diferentes aspectos. Las habilidades, la predisposición del Liche para con nosotros, que determinará la posibilidad de que aparezca, y lo más importante, sus rasgos, inmunidades y debilidades. A la hora de modiar un arma, lo más recomendado es tomar en cuenta esto último, o sea, potenciar aquello a lo que es débil el Liche e ignorar todo lo que puede representar una inmunidad. En cuanto a las armas a emplear, depende del frame y el método de caza. Si van en plan super tanque, entonces recomiendo un arma con buen potencial de daño y crítico, así como una buena economía de munición, que las peleas pueden extenderse un poco, sobre todo a niveles altos y si vamos solos. Pero si optan por la estrategia de la invisibilidad, entonces les recomiendo a Ivara y su arco de Artemisa, que si lo usamos bien se convierte en la mejor escopeta del juego. La desventaja de este estilo es que si perdemos la invisibilidad seremos presa fácil del Liche o sus acompañantes, que estarán por todos lados. Además que esta táctica puede ser objeto de nerfeos a futuro porque ciertamente es sumamente efectiva. A los efectos les estoy mostrando el modo tanque, pero si quieren ver cómo funciona la estrategia invisible, que dicho sea de paso también se puede usar para farmear a los vasallos, entonces les dejaré un video al final de este que les mostrará cómo va. Tengan en cuenta que allí no hablo nada que tenga que ver con esto, pero el gameplay es lo importante en ese caso. Estos son, a rasgos generales, los aspectos principales detrás de los Liches de Cuba. Claro, como es un sistema que aún está en evolución, pudiera ser que en el futuro algo cambie. Pero en mi criterio, los principios básicos que he tratado durante este video cubren bien todo lo referente al proceso para crear, perseguir y derrotar a un Liche. Espero que les sirva como referencia y les ayude a entender un poco mejor este tema, que sí, es un poco tedioso, sobre todo si no sabes lo que haces. Pero que en mi criterio posee muchísimo potencial. Solo imagino la posibilidad futura de tener una Sobek Cuba o cómo sería la versión infestada. En fin, por mi parte, esto es todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, consideren darle me gusta. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho para más cosas en el futuro. Y síganme en Twitter para que estén al tanto de lo que sucede. Muchísimas gracias por haberme acompañado donde quiera que estén. Que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima. Se cuidan todos. Chao, chao.